De laatste weken van augustus waren zeer spannend voor David Teixeira. Zou hij nou wel of niet naar FC Groningen gaan? Uiteindelijk ging op 31 augustus de kogel door de kerk. De transfer van Teixeira ging door. Sí, quizás en la semana que estuve en Uruguay, si bien estaba tranquilo, pero a la vez estaba un poco preocupado porque no se sabía nada sobre el tema. Estábamos entre un ida y vuelta, entonces yo la decisión fue bueno poder venir a Holanda y esperar el momento. Y bueno, por suerte salió el pase de Mataba hasta al PSV. Y bueno, yo tuve la posibilidad de poder integrarme acá al plantel, ¿no? No, quizás no, estaba esperando el momento. Si bien esa tensión, esos nervios, viste, por ser mi primer pase al exterior, a Europa, quizás estaba un poco nervioso. Pero creo que no, tranquilo, seguir trabajando. En ese momento estaba pensando en un defensor, porque tenía partidos importantes por jugar. Pero a la vez estaba pensando también en Holanda, en qué iba a pasar con mi futuro, ¿no? En af de captain, met rug nummer 20. Petter Andersson erbij, de nieuwe aanwinst van FC Groningen, David Teixeira. Porque como te digo, sabía de Groningen, por Luis Suárez, por Bruno Silva. Si bien tenía la idea, la noción de haberlos visto jugar acá también, y también porque había venido hace dos años atrás y me había gustado mucho. Me trataron muy bien en el club y estoy muy agradecido a la gente, a los dirigentes, al cuerpo técnico, jugadores. Met Teixeira en Matías Jones heeft FC Groningen weer twee Uruguayanen in de selectie. Het feit dat Jones al in Groningen was, maakte de overstap van Teixeira ongetwijfeld een stuk makkelijker. Yo pienso que sí. Ya lo habíamos hablado cuando estaba en Uruguay de la posibilidad que bueno que Matías podía venir al club y se integró antes que yo. Estaba la posibilidad de que yo pudiera venir también. Entonces habíamos hablado ese tema sobre que quizás no podíamos ir a vivir juntos. Por un tema de adaptación, quizás los primeros seis meses. Y bueno, después, más adelante, veremos los dos si estamos para seguir viviendo juntos o cada uno hace su camino, ¿no? Pero siempre conectados porque digo, tenemos una amistad fuera del campo de juego. Entonces, FC Groningen is voor Teixeira niet de eerste buitenlandse club. Hij blijkt zelfs in de jeugd voor een internationale, gerenommeerde club te hebben gespeeld. Cuando yo me fui desde chico a los 12 años, cumplía 13, me fui a Argentina, a River Plate argentino. Y ahí en más empecé a mi carrera, de ahí en adelante. Tuve todo un año allá, luego regresé a Uruguay y me fui a Defensor de Montevideo. Dat is knap. Teixeira, dat is heel knap. Oh, je zal zo je debuut vieren in de Nederlandse competitie met een treffer van dit niveau. Creo que lo importante era estar ahí, debutar. Bueno, los primeros minutos que tuve, ¿no? Que bueno, lamentablemente no pudimos ganar ese partido, pero lo importante era estar ahí, jugar y ir conociendo y viendo el juego, de qué manera se juega acá en Holanda, ¿no? Zaterdag gaat Teixeira mogelijk zijn debuut maken in Euroborg. Hij kijkt er naar uit. Todavía no hemos visto el video sobre el equipo que vamos a enfrentar. No tengo mucha idea todavía, pero digo, en mi pensamiento personal, tratar de prepararme de la mejor manera para este partido, tratar de entrenar esta semana, hacer las cosas bien y estar a la orden para poder jugar. Claro, va a ser especial, va a ser muy, muy lindo de jugar, muy lindo de estar acá en nuestra casa, en Groningen, jugando de local. Creo que la gente nos va a apoyar muchísimo y se va a hacer sentir la gente. Y nosotros tenemos que mostrárselo dentro de la cancha, ¿no? Con el resultado de, bueno, podernos llevar la victoria, ¿no?